Hola a todos, seguimos con esta serie dedicada a Python en nuestros HDAs. Vamos a ver ahora cómo podemos crear menús interactivos dentro de nuestro HDA. Si nosotros cogemos el HDA que hemos utilizado en el que hemos creado para testear Python en nuestro capítulo anterior, botón derecho, Type Properties, podemos crear un string. Voy a borrarlo, que está haciendo el ejercicio para que lo vieseis. String, la arrastro, la hacemos desde el principio, y a esta string la doy el valor menú, la voy a llamar menú, por ejemplo. Y aquí, menú. Esto es una string, o sea, perdonad, sí, un parámetro de tipo string. Apply, y veis, tengo aquí un parámetro de tipo string, donde podría escribir una cadena de caracteres. Pero lo que voy a hacer es, en la pestaña menú, voy a darle a use menu, y aquí me voy al menú script. ¿Cómo funciona esto del menú script al seleccionar nosotros esta string que hemos arrastrado como parámetro y habilitar el menú script dentro del tab menu? Este campo de menú lo que hace es internamente nos lee una lista, tal cual que así, en la cual cada uno de los miembros de esta lista sigue la siguiente estructura del menú. Por un lado, el primer miembro de la lista sería el valor del token 1, es decir, el valor con el que vamos a identificar a ese valor de nuestro menú, token 1, y le podríamos llamar, por ejemplo, puntos. ¿Vale? Esto es lo que luego nosotros veremos en nuestro desplegable, que ahora veréis. El valor del segundo miembro de la lista lo veríamos en nuestro menú. Internamente se le reconoce como un token, ¿de acuerdo? Es como identificamos a ese valor de ese menú. O sea, esos puntos tendría el valor de token 1. Ahora cuando lo explique se entenderá mejor, que así es un poco complicado. Luego, el siguiente miembro de la lista, token 2, serán las primitivas, por ejemplo. Prims. El valor del token 3, ahora lo explico, como digo, mejor. Vértices, por ejemplo. Que tenemos que tener un menú de puntos, primitivas y vértices. Token 1, token 2 y token 3. ¿Cómo tengo que escribir esta lista? Para ver en el menú desplegable puntos, primitivas y vértices. Y cada uno de ellos tiene internamente el valor de token 1, token 2 y token 3. Tendría que escribir una lista así. Donde tenemos un token 1. Y el siguiente miembro de la lista sería su valor. Puntos. Puntos. Tenemos un token 2. Token 2. Y su valor es prims, pues, coma, prims, así. Y así sucesivamente, luego tendríamos token 3, vértices. Internamente va a ir leyendo este valor de esta lista, va a ir colocando al valor del menú token 1 le va a dar valor puntos, al valor del menú token 2 le va a dar valor primitivas. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace internamente nuestro código que escribamos en la lista llamada items. Viene a ser lo mismo, voy a cerrar este SPPen, viene a ser lo mismo cuando nosotros creamos un order menu, vamos a crear un order menu, vamos a darle a play. Tenemos ahí un order menu. Bueno, no hemos acabado esta. Queda una lista vacía. Vale. Vale, ahora un porrañón de errores. Vale. Venga. Joder. Voy a borrar este de momento. Del parameters. Label. Y tenemos aquí, ¿veis? Token. Que es como voy a reconocer internamente a ese valor del menú. 0. Y lo voy a llamar pera. O puntos. Venga, para no jugar con frutas. Puntos. Apply. El valor del token 1 va a ser prims. Apply. El valor del token 2 va a ser el que sea. ¿De acuerdo? Y ir añadiendo cada uno de esos valores. El valor del token 1 prims. El valor del token 0 es puntos. El valor del token 2 es vértices. Perdón, vértices. Y tendría, si yo hago un apply, veis que tengo prims, puntos, vértices. Internamente van reconocidos con el valor del token 1, 0 y 2. Y su label, lo que veo luego en el menú desplegable, es prims, puntos y vértices. Pero su valor interno, como digo, de token es 1, 0 y 2. Es lo mismo que estoy haciendo cuando, los parámetros, yo si creo aquí una string, como digo, en vez de utilizarla como string, me voy al menú, use menu, y utilizo el menú script. Y si yo hago esto, le digo items es igual, y le pongo token 0, 0 es igual a puntos. Token 1, solo lo que se va a ver va a ser los segundos valores que estoy escribiendo. El primero, token 1, es como reconozco internamente a ese valor de mi menú.
valor token 3 es igual coma a vértices. ¿De acuerdo? Y si yo ahora le digo aquí, porque esto hay que retornarlo siempre, el valor de esta lista, ¿vale? Si no, no va a funcionar. Return items. Perdona si los paréntesis. Apply. Accept. ¿Veis? Que tengo exactamente lo mismo. Un menú con puntos, primitivas y vértices. Exactamente igual. Que internamente se reconoce cada uno de esos parámetros por el valor de token 0, token 1 y token 3. ¿De acuerdo? Si yo ahora mismo le digo a mi digital asset, voy a crearme también. Bueno, aquí es las pruebas que está haciendo, mirad. Voy a hacerlo desde el principio. New parameter. A este parámetro puedo llamar a una función que la voy a llamar menú. Como hemos escrito antes, se puede escribir aparte de how.pwd.hm y luego el valor de la función, que es, era antes create sphere. En este caso se llama la función menú, que la voy a crear ahora. Voy a llamar. En ese caso, podría hacer lo siguiente: poner how.phm. Y es exactamente lo mismo que poner pwd.hm, paréntesis, y la función a la que voy a llamar. ¿De acuerdo? Así lo podéis abreviar. Incluso este how.ph, o sea, este how también se puede cambiar por quartz, corchetes no. Pero bueno, para no liarlo más, how.present hda module, que también me confundí en el capítulo anterior, no es how module, es hda module, present hda module, menú. Con esto llama a la función que yo creé aquí en script, llamada menú. Esa función. Menu va a coger el diccionario quarks, que se lo voy a pasar desde mi callback script, y lo que voy a hacer es imprimir print quarks barra script value, que esto me va a devolver el token ese del que estoy hablando todo el rato. O sea, si mis puntos tienen el valor de token 0, este print quarks script value me va a devolver token 0. ¿Y qué va a ser lo interesante de esto? Que al cambiar este menú podré tirar distinto tipo de código en función del valor seleccionado de mi menú. Es decir, si yo me voy aquí en mi parámetro y le paso el quarks, este diccionario del que hablamos en el capítulo anterior, que es especial, how.phm, que es lo mismo que poner pwd, paréntesis, punto hm, paréntesis, y el nombre de la función a la que quiero llamar, lo abrigo con phm, paréntesis, el nombre de la función a la que quiero llamar, que se llama menú. Le paso ese diccionario y voy a imprimir el script value. Es decir, ese quarks aparte también contiene en su diccionario especial el script value, que es el valor del token del menú que estoy seleccionando. Si yo aquí aplico, apply, accept, y ahora cambio esto aquí a primitivas, mirad, token 1. Si cambio a puntos, token 0. Si cambio a vértices, token 3. Es decir, me devuelve el valor identificativo de cada uno de esos miembros del menú que he creado en mi tab menu. Token 0 era puntos, el token 1 primitivo y el token 3 era vértices. Esto me permite realizar distintos tipos de código. Por ejemplo, si, imaginaros, if mi valor de, voy a guardar el valor de este script value, mi script val, por ejemplo, es igual al script value, me va a devolver ese cada vez, es if mi script value es igual a token 0, que eran los puntos, quiero recordar, entonces me haces lo siguiente: me creas la esfera, me vas a hacer todo esto que hacía antes, me lo vas a hacer solo cuando no lo vas a hacer solo me lo vas a hacer cuando el valor de mi token 0, o sea, de mi script value sea igual a token 0. Si no, no me lo vas a hacer. Entonces, cuando yo seleccione aquí puntos, que es el valor de token es igual a 0, entonces se va a lanzar este código. Se me va a guardar en el propio HDA, va a coger su path y me va a crear una esfera. Vamos a probar esto. Apply, accept. Voy a borrar dentro. Me he equivocado al escribir algo. Voy a borrar estas esferas de aquí. Type property, vamos a ver qué he escrito mal. Token 0, vale, esto parece que está bien, mis parámetros están bien, vale, apply, accept, vamos a ver. Si ahora cambio a primitivas, invalid syntax, python module, script value es igual a token 0, vamos a ver que estoy escribiendo aquí mal, type properties. Código. Script.
split barra baja, script barra baja, bar square, bar script value, vale. Voy a imprimir aquí, script val es igual a token 0, tengo aquí el valor del token 0, espero. Sí, vale. Pues lo voy a pausar para ver el error y ahora os lo digo para no teneros aquí. Vale, ya está. Chorrada del siglo. Es lo que tiene estar escribiendo Apex y Python, que al final terminas liándote en la sintaxis. Había puesto llaves aquí, había puesto sintaxis de Apex con sus paréntesis y con sus llaves en vez de sintaxis Python, ¿vale? Que es el condicional, dos puntos y abajo el código a ejecutar si se cumple la condición. Había puesto aquí paréntesis y luego llaves. Había tirado de sintaxis de Apex. En fin, bueno, esto es Python, ¿vale? Entonces no paréntesis, no llaves, directamente los dos puntos y el código a ejecutar en caso de que cumpla la condición. Vale, como ya diciendo, el script value, o sea, este diccionario tiene también un key script value que contiene el valor del token del menú seleccionado. En este caso lo estoy diciendo, vale, léeme ese script value, ese valor del diccionario. Si su valor es igual a token 0, que habíamos dicho cuando seleccione aquí punto, su valor va a ser igual a token 0, entonces me ejecutas ese código. Me guardas el propio valor del digital asset, me dice dónde está su path y dentro de ese path me creas esa esfera. Vale, apply, accept. Si yo selecciono aquí vértices, me imprime, como tengo en el código, el valor de su token, que es el token 3, como yo había creado en mi lista del menú. Si me voy a mi lista de menú, en mi menú, parameters, label, menu, vemos que el token 3 está ahí y son los vértices. Perfecto. Vale. Entonces, no me crea la esfera, veis que no tengo nada. Si selecciono de nuevo primitivas, me imprime su token, que es el token 1, y si selecciono puntos, ahora sí, me lee que es el token 0 y me crea la esfera porque se cumple la condición. De ahí la importancia de los tokens que internamente identifica cada uno de los miembros de este menú. Token 0, token 1, token 2, creo que lo llamé, o token 3. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante. Igualmente, se puede crear ese menú con su respectivo open, este ordered menu, como lo habíamos hecho, con sus valores de token, que internamente hace lo mismo, guarda un valor de token con el que voy a identificar ese valor del menú seleccionado y con una label que es lo que va a aparecer en nuestro menú, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que este menú en menú script da muchísimas posibilidades que veremos en el capítulo siguiente, cómo podemos, por ejemplo, leer atributos que le está entrando a ese nodo por el nodo anterior, cómo podemos leerlos automáticamente y que me reconozca mi herramienta. Pues con esto terminamos este capítulo. ¡Hasta luego!